la Zona Cero. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Pasen, pasen y vean, porque aquí van a encontrar todo tipo de criaturas, diferentes tamaños, diferentes grosores, cualidades, habilidades, mutaciones, de todo tenemos en el gran circo Barnum. Sí, un monográfico Zona Cero dedicado al circo, ¿verdad? Y eso que no somos especialmente pues forofos de la actividad circense. Pero bueno, la verdad es que Barnum merece un monográfico Zona Cero, pero con letras mayúsculas. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, rodeado de todo el espectáculo de Barnum. Estás aquí. Porque es una de las cosas más sorprendentes. Yo creo que a los oyentes les va a gustar, porque creo que muy poca gente se imagina hasta qué punto fue famoso e importante Barnum, Phineas Taylor Barnum, para la historia del circo y del espectáculo concebido en el sentido moderno. Sí, señora. Aunque no resultaría muy grotesco. Veo que vienes con fotos de la época, con tarjetones del hombre más fuerte del mundo, la mujer barbuda, el hombre más diminuto. Aquí lo tengo. Recordar que vamos a hablar de la persona que acuñó la palabra el mayor espectáculo del mundo. Del mundo, exactamente. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes con una camiseta de la mujer simio, ¿eh? Sí, y con una sirena de plástico también. Esto es para exhibir en un circo, porque bueno, el Barnum exhibía de todo lo que encontraba, animales exóticos, personas, rarezas, fenómenos, de todo. Pues yo creo que es el que acuña también esa palabra de friki, ¿no? Porque a partir de ese momento casi todos los frikis apuntaban al circo Barnum. Y además que este hombre era un mafiosillo también, ¿eh? Porque desarrolló técnicas para sacarle los dólares a los pobres catetos que se acercaban al circo. Yo escuché una en una ocasión que decía, bueno, tenía a unos cuantos secuaces en la puerta, en la entrada del circo, se pagaban 50 centavos y entonces estos secuaces observaban las carteras. Y si la cartera venía abultadita del centro de Minnesota o cosas de estas, pues cogían los secuaces y marcaban con una tiza el abrigo, por así se chocaban como por error y marcaban con una tiza, y ese era el tipo a seguir. Ese era el tipo a seguir y a sacarle todos los dólares posibles en diferentes casetitas donde se mostraban las atracciones, ¿no? O sea, sí, que el tipo, el Barnum este, se las traía. No, no tenía ningún tipo de escrúpulos. De hecho, le consideran el príncipe de los charlatanes. Claro, claro. Y ya en sus orígenes, pues, apuntaba a formas, ¿no? Porque este hombre ya era hijo de un tabernero y desde pequeño empieza a desempeñar pues multitud de oficios, ¿no? Empieza a ser mozo de labranza, buhonero, organizador de loterías, periodista, hasta que encuentra un filón. Ve que con eso no hace demasiado dinero, él está deseando a ver... Qué pena, Jesús, eso que has dicho, ¿eh? Sí, no, lo de periodista, en aquella época... Buhonero... Sí, señor, el Heraldo de la Libertad se llamaba su periódico. Sí, bueno, fíjate. Era de Danbury, Connecticut. Toda la libertad. Era un buscavidas, era periodista, buhonero... Claro, y ya... Sí, es verdad, porque entra de todo, ¿no? Pero bueno, periodista, es que una parte importante de lo que realmente... Pero periodista amarillista, ¿eh? Si hubiera habido televisión, hubiera sido el inventor de la telebasura, seguro, pero seguro... Seguro. Bueno, Poe también lo fue. Era un monstruo de la... Bueno, pues sí, la verdad que sí. Además, ya digo que el concepto de periodista de aquella época era totalmente diferente ahora. Sí, sí, sí. El que se dedicaba a buscar pues cualquier tipo de noticias pues, para vivir. Yo digo que mal vivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estos venir e ir y a charlar con unos y charlar con otros, se da cuenta de que hay algo que sí que da dinero, que es el contratar y mostrar al público, previo pago, claro, pues una serie de rarezas que él encontraba, ¿no? Y siempre con un lema que él lo aplicó a lo largo de su carrera profesional, y es que a la gente le gusta que la engañen. Eso lo tenía él muy claro. La gente quiere ver algún espectáculo, algún fenómeno, alguna rareza, yo se la traigo. Y si no es real, yo la invento. O sea, Carlos, que hubiese hecho, si hubiese televisión en el siglo XIX, el That's Incredible de la época, ¿no? Por supuesto, la evolución de Barnum es curiosa, además, porque, bueno, vio bastante. Él nace el 5 de julio de 1810, cuando Estados Unidos era un país muy joven, y muere en 1891, cuando Estados Unidos está a punto de dar el salto a convertirse ya en una gran potencia mundial. Él tenía un enorme sentido del espectáculo, hay que reconocérselo, era una persona brillante. Él aprovechó los recursos que tenía en una sociedad en crecimiento como la que él vivía para intentar crear algo, pues bueno, aparte de ganar mucho dinero, pues crear algo lo más grande posible. De hecho, él vio el nacimiento en vida del que hoy es el circo más antiguo del mundo, que ya no lleva solamente su nombre, el Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus, que es actualmente el circo vivo más antiguo que existe. Y además un circo gigantesco y enorme y una gran empresa que, bueno, que se hizo mundialmente famosa. Pero la verdad es que, como bien dice Jesús, él tuvo unos comienzos que se basaban básicamente en la picaresca. Y además, por lo que ha pasado en la historia,
es en realidad por el circo, pero por lo que ha pasado a la historia de la cultura, es decir, post-pop moderna, es decir, después de los años 60-70, porque ha vuelto a la fama, es por su curiosa relación, que no tiene realmente ninguna, con una película de los años 30, de la que luego hablaremos, y porque de manera indirecta, no directa, pero sí de manera indirecta, es quien ha dado al mundo la palabra friki, friki. Extraño, porque aunque él nunca lo llamó así, él lo llamaba de otra manera, él lo llamaba, primero lo llamó el Museo Americano de Barnum, era el nombre que le dio, a lo que él llevaba junto con él, porque viajaba con un pequeño grupito, estoy hablando antes, por supuesto, de montar el circo, y montó y se dedicaba a viajar por las pequeñas localidades, principalmente de Estados Unidos, exhibiendo lo que él llamaba así, su Museo Americano. Su Museo Americano. Pues este Museo Americano era la cosa más rara que alguien se puede imaginar. Hoy no solo sería políticamente incorrecto, sino estaría directamente prohibido, sí, porque era un verdadero disparate, como va a ver ahora todo el mundo. La película de La Parada de los Monstruos, ¿no? Sí, la película es Freaks, hizo en esos 32, pero vamos, es cierto que se utilizaron personas reales que en realidad hubieran podido perfectamente formar parte, en el siglo anterior, de lo que era el concepto del Museo Americano de Barnum, que era realmente un zoo humano, es decir, una locura en la cual él iba recogiendo todos los casos extraños que había en el mundo, de malformaciones o de problemas genéticos, de cualquier cosa, los llevaba y los colocaba. Y si no llegaba a encontrar a alguien que tuviera las características suficientemente raras como para exhibirlo, pues, como si diera alguien con dos, se lo inventaba. Fabricaba. Era un rufián de alto, sí, calado. Tenía una de las atracciones en las que picaban todos estos de Minnesota y otras zonas. Tenía una atracción que se llamaba El Devorador de Pollos. Entonces, claro, el cartelón era tremendo. El Devorador de Pollos. Todos pagaban sus centavos y entraban. Y se daban cuenta que dentro de la caseta solo había un señor comiendo pollo. Y claro, cuando iban a protestar les decía, no digan ustedes nada, cuéntenselo a sus amigos, ya verán qué risa, cómo pican, ya verá cómo pican. Y efectivamente, no contaban nada, salían, se lo decían a los amigos y pagaban otra vez la entrada. Y claro, se partían de risa viendo cómo picaban los incautos, ¿no? Y así era Barnum. Claro, si él tenía un lema, y él decía que en este mundo cada minuto nace un tonto. Y él lo decía. Es una de sus frases más célebres. Ahí lo tiene, en ese ejemplo. Pero fíjate, si os cuento cómo empiezan este negocio, bueno, es que es de chiste, ¿eh? Porque ese ejemplo es muy representativo. Pero fijaros cómo empieza. Él, al principio, cuando era conocido, vivía modestamente en Nueva York, tenía a su esposa, sus hijos, y contacta un día, pues, con un tal Bartram, ¿no? También otro picaruelo como él, ¿no? Que le cuenta que conocía a una anciana negra llamada Joyce Head, que la hacía pasar por la nodriza de George Washington. Para que pasara por la nodriza de George Washington, en ese momento esa mujer debería tener 161 años. Evidentemente no los tenía, daba igual. Como nadie sabía exactamente cuándo había nacido Washington, pues la presentó como la nodriza de George Washington. Aquí esta mujer que cuidó a George Washington. Claro, y entonces, bueno, como coló, la exhibió por todo el país hasta que se murió esta mujer en 1836. Y entonces, como ve que con eso gana dinero, que la gente se lo cree, y dice, bueno, si da igual, aquí aunque presentas a una mujer diciendo que es la nodriza, que le dio de amamantar en sus pechos al primer presidente de Estados Unidos, se lo creen, entonces ahí ve que hay un filón, dice, pues venga, pues vale, si quieren este tipo de mercancía, yo se la busco. Y entonces, a partir de ahí, él empieza a buscar por todos los sitios, o sea, no tiene ningún tipo de escrúpulo en ningún sentido. Coge los enanos más enanos, los forzudos más forzudos, los gigantes más gigantes, las bestias más exóticas, más insólitas, no tiene ningún problema, hasta que crea el American Museum. En ese American Museum, que es el primero, ¿no?, antes de crearse ese circo Barnum como tal, pues hay, por ejemplo, hay de todo. Reproduce a escala las cataratas del Niágara. Tiene hombres de raza negra, pero de un color de piel blanco, con lo cual hay una rareza, sí, también. Cogía negros albinos. Curioso, sí, también. Tiene, exhibe por vez primera la sirena de las Islas Fiyis, que bueno, también vaya tomadura de pelo, ¿no? Porque le colocó ahí unas extremidades a un pez, ¿no?, para que pareciera una sirena, sí, y sí, se sí, lo coló a todo el mundo, ¿no? Un caballo lanudo. Bueno, ahí empezó con todo ese tipo de historias. Sí, sí, sí. Él tenía la mujer cañón, el hombre pez, la mujer barbuda, el enano más pequeño del mundo, el tipo más grande. Pero es que claro, los siameses famosos Chang Yen, que luego conté la historia porque es tremenda. Pero es que iban por miles, ¿eh? Sí, 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 no. O sea, es que era la máxima atracción a la que podía esperar, claro, un norteamericano de la época. Y sí, bueno, y además, aparte de todo, los agentes de Barnum eran gente de lo más avispada. Es decir, él se sabía que él se encargaba de prácticamente cualquier rareza o anomalía que hubiera en el planeta, por lejos que fuera esta
Estados Unidos, él se encargaba de acogerlo en su circo porque sabía que era una manera de promocionar su extrañísimo espectáculo, con el añadido que ha citado Jesús, que cuando era como lo de cuando no llegas con la cruz, llegas con la espada, es decir, donde no llegaba con la realidad, llegaba con la fantasía. Bueno, no había ningún problema, es decir, él siempre tenía un argumento más allá de lo razonable para poder llegar, es decir, obviamente hoy sería un estafador con todas las de la ley. Sin embargo, hacía algo muy parecido a lo que tú has contado, es decir, él siempre lo argumentaba de manera que nunca se podía decir que había engañado a nadie. Es decir, bueno, y además animaba al que había picado, dejaba un punto siempre ahí de incertidumbre, a que él mismo se convirtiese en estafador de su amigo, ¿no? Que le engañase también, diciendo, entra, que aquí devoran pollos. Pero fíjate, por ejemplo, pues voy a contar el caso, por ejemplo, de los hermanos Chang Yen, que es un caso tremendo, pero que demuestra además cómo era el mundo en la época, es decir, cómo es algo que hoy nos produciría un terrible rechazo, sin embargo, resultaba no solo atractivo, sino tan llamativo que la gente iba a verlo. Bueno, dos niños que se llaman Chang Yen Bunker, bueno, los descubre un norteamericano que se llama Coffin en Siam, es decir, en lo que es Tailandia, y descubre, bueno, que hay dos niños que están unidos por un lado, y que son siameses, obviamente. Entonces, los compra, porque directamente los compró, los metió en un barco y se los llevó a Estados Unidos. Entonces, allí se sabía que habían nacido en 1811, es decir, eran un año mayores tan solo que... año más jóvenes que Barnum, y Coffin... lo que hace es que se los cede, o se los presta o vende, o hace un contrato con el circo Barnum. Entonces, el circo Barnum, que tenía ya un montón de bichos raros, y de personas rarísimas, y de todo tipo de animales extraños y de cosas, los coge. Pero la verdad es que en el caso de los hermanos, como había un contrato, porque al fin y al cabo, bueno, era Coffin el que los había localizado, hizo un contrato con ellos, de manera que Barnum se estaba forrando exhibiéndolos, pero es que ellos se forraban también, porque claro, estaban ganando también muchísimo dinero. Entonces llegó un momento en que habían ganado tanto dinero que los hermanos Shen se separaron. No ellos, claro, no se podían separar, sino se separaron de Barnum y se establecieron en una granjita cerca de Washington, donde además se casaron y tuvieron sus hijos, pero vivían juntos, claro, estaban pegados. Sí, sí. El caso es que se hicieron ricos y lo que ocurre es que la guerra civil les arruinó, porque claro, la gente dejó de ir ya no iba a verles, había otros problemas que pensar y claro, pues automáticamente se arruinaron. Y lo cierto es que tuvieron que volver de nuevo al circo Barnum para poder sobrevivir. Entonces, Barnum hacía siempre lo mismo, decía, vean a los hermanos Chang Yen, los únicos siameses del mundo, y aprovechen porque mañana un cirujano los separará. Y nunca lo hacía, claro. Oye. Los tenía permanentemente unidos hasta que ocurrió una desgracia, y en 1874 uno de los dos siameses sufrió un derrame cerebral y se quedó muerto junto con el otro, que seguía vivo con su hermano, hasta que finalmente, bueno, le sobrevivió unas pocas horas. Pero fíjate que siempre utilizaba el mismo argumento. Dice, venga, que mañana nos separamos. Mañana nos separamos. Entonces, así lo estuvo durante años. Bueno, y nadie decía nada, Jesús, ¿no tuvo Barnum problemas con...? Sí, ahora claro que era muy polémico. Claro. Empezó a tener el momento que exhibió la nodriza de Washington. La nodriza ya sospecharon ¿Cómo, algo, ¿no? ¿Cómo le iban a decir ahí cosas? Pero claro, la gente decía, si es capaz de pagar, en fin, en definitiva, a nadie lo obligaba, no le ponían una escopeta, ¿no? Cada uno entraba, pues, para ver una rareza. Ya contamos hace poco, cuando hablamos del gigante de Cardiff, cómo lo intentó comprar por $50,000, no se lo venden y lo fabrica. Es decir, era una falsificación, como no se la vende la falsificación, a su vez crea otra copia de esa falsificación y la exhibe y no tiene ningún problema. Y saben perfectamente que aquello no era un gigante ni era nada, pero van a verlo, porque lo que iban a ver precisamente es eso, era lo sorprendente, lo que no podía ver en otros lugares. Y eso es lo que él tenía gala. Lo que pasa es que creó muchísima polémica, incluso tuvo hasta enfrentamientos con otros países, ¿no? Se sabe que en 1881 adquiere el elefante Jumbo, que por entonces se exhibía en el Royal Show de Londres. Bueno, pues el Jumbo era como el símbolo nacional para los ingleses. ¿No veas tú la polémica que hubo para que no saliera ese elefante de allí? Bueno, pues aún así lo compra y se lo lleva a su circo, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastante jaleo alrededor de eso. Como él vio que encima eso colaba y que no pasaba nada, intentó comprar la casa natal de William Shakespeare, porque por entonces estaba muy abandonada, olvidada. Sí. Bueno, ahí sí que ya hubo un clamor popular y el gobierno tomó cartas en el asunto, y a pesar de que casi la venta ya se había concretado... No me digas que casi llegaron a vender la casa de William Shakespeare. Claro, hombre, porque él daba bastante dinero. Entonces la casa de William Shakespeare en aquel momento, ya digo, a finales del siglo XIX, no se le hacía ningún tipo de caso, estaba por ahí abandonada. Y él, pues, quiso desmantelarla y traerla otra vez, pues, para exhibirla como tal, como la casa de William Shakespeare, y ahí es cuando parece que surgió un sentimiento nacionalista en Gran Bretaña, que dijeron, cuidado, oye, que esto es nuestro, que este hombre lo va a destrozar. Y menos mal,
porque muchas de estas cosas que él fue comprando, y sobre todo muchísimos animales y tal, al final surgió un incendio en ese primer museo, en el American Museum. Ese incendio pues destrozó muchísimos autómatas. Él también estaba exhibiendo autómatas en aquel momento, o sea, fue una cosa prodigiosa también. Muchos animales murieron, en fin, muchas cosas de las que él tenía se destrozaron, y aún así él tuvo la valentía, el arrojo, el dinero y las ganas de volver otra vez a crear el museo prácticamente de sus cenizas, ¿no? Este hombre era un queratólogo. Sí, era de todo. Sí. O sea, que te quiero decir que este es el personaje que como empresario, desde luego, no tenía precio, porque no tenía ningún tipo de problema ni moral, ni ético, ni económico, porque hizo una fortuna considerable, sí, para conseguir lo que él quería conseguir, y era lo que, según él, decía que demandaban, pues eso, sus propios clientes, la gente que iba a su circo, ¿no? Entonces, en 1881 también es cuando se asocia con su socio James Bailey, que a partir de ese momento se llama el circo Barnum Bailey, y bueno, pues ya es un poco la apoteosis, ¿no? Ya cuando da el último giro dentro de su vida, porque él solo vive 10 años más, hasta 1891, sí. Pero es cuando adquiere también una fama tremenda, una fama que incluso le perdura, porque él, aunque muere, todavía el circo Barnum sigue existiendo. Pero la cantidad de cosas que ahí se exhibieron, claro que eran polémicas, porque el hecho de que exhibiera, por ejemplo, al enano Tom Paus, que se llamaba Pulgarcito, así popularmente, que medía exactamente 69 centímetros, que le llevaba en una maleta prácticamente, o sea que exhibía al Yo-Yo, que era el hombre perro, que en realidad se llamaba Teodor Peterov, que era un ruso que poseía, pues bueno, pues un problema capilar, ¿no? Y es que le salían pelos por todas las partes. Y entonces cubría el pelo todo su cuerpo, incluso hasta los párpados y en la yema de los dedos, ¿no? Su pelaje era tan espeso que se le confundía con un perro grande. Y entonces él no tenía ningún problema llamarle así, ¿no? El hombre perro, el Yo-Yo. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no va a causar cierta polémica? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que esta gente aceptaba eso? Hay algo fantástico en el caso de Barnum, que eso es, me hace la pena destacarse. Barnum vive en una época que en su propio país es la época de la Guerra Civil, donde había un enorme debate sobre la esclavitud, y en un periodo en el mundo en el que aparecen las primeras doctrinas del espantoso darwinismo social, que luego llevó al nazismo y cosas parecidas, que intentaban demostrar superioridad de determinadas razas sobre otras. Bueno, pues Barnum en el fondo se lo tomaba a rechifla, es decir, él llegaba a tener una cierta relación con todos los fenómenos que exhibía, sí. Y la verdad es que no tenía ningún problema en ese sentido, hasta el punto que hizo cosas bastante graciosas. Por ejemplo, cuando se dedicaba a llevar a su circo a negros albinos, es porque él sostenía delante de los espectadores que podía convertir en blanco a cualquier negro. Entonces entraba por un lado, entraba un negrito, así decir, por un lado de una especie de escenario, y salía blanco por el otro lado. Entonces, claro, en realidad eran dos personas diferentes y hacía todo tipo de trucos de ese tipo. Sí. Entonces, realmente él se tomaba muy, de una manera con un cierto sentido del humor, el extraño mundo en el que él mismo se había creado alrededor. Porque cuando llega el acuerdo con Bailey, ya es diferente, porque entonces lo que montan es el primer circo gigantesco y transnacional, que hacen viajes enormes en el sentido moderno, que capturan animales en África, además de con expediciones carísimas, pagadas. Hay un momento, es decir, por ejemplo, la estrella de su circo en los años justo antes de su muerte era un elefante enorme, se llamaba Jumbo, que habían capturado en África. Entonces, en ese momento él ya convierte lo que hasta entonces había sido purísimamente una especie de feria de fenómenos en algo... Pues bueno, a mí precisamente yo no soy un gran aficionado al circo, pero en algo más serio. Ese creo que vino más a España. Más serio y carácter, sí, por supuesto, recorrer el mundo entero. Sí. Y no, y además, actualmente el circo Ringling Barnum tiene como varios grupos de circos, o sea, son varios en realidad, que están viajando por el mundo, aparte de los que están permanentemente en un sitio. Bueno, pues el circo Barnum, hay historias muy tristes con estos fenómenos circenses del siglo XIX, ¿verdad, Jesús? Hay historias tremendas. Lo de la mujer mandril, por ejemplo, la verdad es que incluso el propio Charles Darwin escribió sobre este caso, un caso que asombró al mundo, una mujer de 1,40 m apenas, pero cubierta totalmente, como decías antes, por pelo. Sí. Y bueno, pues esta mujer cayó en manos de unos y otros, al final un otro parecido a Barnum se casó con ella, pero simplemente para poseerla, para poseer la mercancía, sí, para que no viajase ni a un lado ni a otro. Y tuvo un hijo que nació, ella tenía la secreta esperanza de que naciese normal, entre comillas, pero nació como ella, cubierto por pelo, y murió a las pocas horas, ella también, de ese parto. Bueno, pues este facineroso lo que hizo fue vender los dos cadáveres a un científico ruso para que éste los embalsamase y los pudiese estudiar, pero cuando se percató que podía ser el negocio del siglo, pues se los recompró por el doble.
para luego él sacarle y exhibir el cuerpo de la mujer y del niño durante años, ¿eh? Y sacar un rendimiento. Y esto se hacía en el siglo XIX con total impudor, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que en España había, en un museo hasta hace muy pocos años, un negro disecado. Un negro disecado, sí, o sea, era habitual. En el siglo XIX se consideraba que el mundo era así. Claro. Las rarezas, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, vamos a contar tres ejemplos muy rápidos, pero para que veamos un poco la catadura moral de este personaje, ¿eh? de Barrún. Pero que había otros como él, ¿eh? No, había muchos más. Lo daba la época, y lo daba porque, bueno, tampoco había ningún tipo de cortapisa legal, ¿no? En aquel momento. Uno de los que él se veía era el hombre de piel azulada, así le llamaba, ¿no? Cuando muere este hombre, un médico encuentra en su cuerpo grandes cantidades de nitrato de plata en su cuerpo. Es decir, seguramente había descubierto que esto le daba un tono azulado a su piel, y entonces ese anhelo de ganar más dinero, de ser exhibido en el circo, pues hacía que le valiera más que su propia vida, ¿no? Esta ingestión de ese veneno, que poco a poco, es verdad que le daba esa tonalidad azul, pero le iba matando, y como así le mató, bueno, pues Barnum lo sabía y permitía, ¿no?, que este hombre tomara ese nitrato de plata. Otro era, por ejemplo, en la barraca vecina exhibía lo que llamaba la triste Susana. Entonces lo que hacía Barnum es que ofrecía un premio de $1,000 a aquel que hiciese reír a la triste Susana. A la triste Susana. ¿Qué pasa? Bueno, esto si me apuras más, ¿no? Sí, no, pero Barnum, más liviano. Claro, era imposible que le hiciera reír, porque se sabía, en fin, la pobre Susana tenía la cara totalmente paralizada, y él lo sabía, ¿no? Entonces, era imposible, claro, pues te digo que para que veas cómo era Barnum, o sea, que se aprovechaba de un problema físico que tenía esa imposibilidad, porque tenía esa parálisis, dice, a ver quién le hace reír. Evidentemente, claro, esos $1,000 no se los dio a nadie. Es decir, esto es un poco la catadura moral. Bueno, y otro personaje, por citar uno de los muchos, le llamaba el no se sabe qué. O sea, así lo llamaba, dice, ahora os presento el no se sabe qué. No se sabe que qué. Barnum presentaba como un marciano o como un eslabón perdido entre el hombre y el mono. Realmente era William Jackson, se sabe el nombre, que había nacido en 1842 en Nueva Jersey. Bueno, pues era tan raro que le decía no se sabe qué. O sea, cosas de este tipo, de una crueldad, de casi casi humillar, ¿no?, al personaje, que se dejaban humillar. Porque fíjate que esta gente prefería estar en el circo Barnum y ganar lo que ganaran porque tenían un rechazo social. Es decir, esta es la gran paradoja, porque por una parte decía, bueno, ¿cómo se dejaban prestar, no? ¿Cómo se dejaban manipular? Realidad, ¿cómo se dejaban exhibir? En el fondo era una familia. Porque en el fondo era una familia, es que fuera del circo todavía esta gente les trataban peor. Entonces ahí por lo menos podían exhibir sus miserias, pero... Claro, sabéis que una gran parte de los actores de la película Freaks, de la película del año 32, trabajaban en Ringling o en Barnum, es decir, eran personas reales. Es decir, bueno, no hubo ningún trucaje en esa película, es decir, se eligió a personas reales que se dedicaban a eso. Entonces, bueno, la verdad es que es una cosa... Por ejemplo, bueno, cualquiera, yo lo tengo grabado desde siempre, que vi la película de los famosos pinheads, los cabezas de alfiler, que eran los que tenían dos hermanos que tenían una cabeza chiquitita, o la Melus de, la mujer barbuda, la que llamaba la Venus de Milo viviente. Es decir, era un mundo cruelísimo. Muy cruel. Sabéis que la película fue retirada en Estados Unidos la cartelera, en Inglaterra la prohibieron directamente. No se pudo exhibir. Bueno, pues ahí está el mundo del circo. No tan maravilloso, ¿verdad? A tenor de algunos ejemplos que estamos dando. Hay otros que, bueno, pues, pasan por entrañables. El enfrentamiento este que hubo entre los dos famosos enanitos, no recuerdo los nombres, pero a uno le llamaban el general. Porque a Barnum le gustaba mucho que sus enanos tuviesen como una cierta pátina de aristócratas, ¿no? Hacía ver como que venían de Europa, que eran refinados, y a uno le llamaba el general y a otro el comodoro. Medían como 50 y pico centímetros, muy poquito, y los dos pugnaron por el amor de la Viana, o Davinia, que era otra enanita, que era una muñeca, pero de dimensiones perfectas en su tamaño, en su escala. Y bueno, hubo una pelea atroz entre los dos enanos, pegándose puñetazos por el amor, porque de Daviana, y al final pues se la llevó uno de ellos, y el otro fue el padrino de la boda, pero a la boda fueron más de 2000 personas. Se la llevaría el enano general, que era Tontum. Ese es el nombre que tenía el general. Pero ¿te acuerdas? Es lo que contó. Sí, la boda, 2000 los generales de la Unión, en ese momento era la guerra civil, fueron los generales de alto copete, los políticos. Nadie se quiso perder aquella boda considerada como la boda del siglo. Y se casaron ahí los dos enanos, y Barnum, en un acto de generosidad, no quiso cobrar entrada. Bueno, ¿sabes cuándo fueron las últimas palabras de Barnum cuando muere? Porque ya es raro que no quisiera cobrar entrada. Bueno, pues las últimas palabras de Barnum cuando muere en 1891,
a la hora de despedirse del mundo, solo le interesó preguntar, ¿cuánto se recaudó hoy en el Madison Square Garden? Que es donde tenía el telco. Eso es lo que le preocupaba. ¿Qué cosas? Menos mal que ya no quedan Barnum, Carlos, o sí. No, no, claro, nombre, ¿no? Claro que queda, no, el circo ha permanecido. Él se convirtió en una figura más muy importante en Sarasota, porque eligieron un lugar donde hacía buen clima, pasaban temporadas allí de verano, y luego finalmente se convirtió en el lugar donde el circo se quedó. Sarasota. Él utilizó los elefantes para construir el primer puente que se hizo en la zona, en una zona que se llama además Spanish Point, el puente de la punta española, que era una zona de ricos ya desde finales del siglo XIX, y cuando él llega con su mujer en los primeros años del siglo XX, al finales del siglo XIX, pues bueno, lo convirtieron en un lugar muy muy conocido y colaboraron, es decir, todo el grupo, no solo de los Barnum, porque sabes que son varios circos unidos, pues estaba el de los hermanos Ringling y luego estaba Bailey, que era su socio principal. Entre los tres, esos son los que dieron los que conformaron lo que es el gran núcleo del gran circo actual, que sigue siendo pues toda una institución allí. Toda una institución. ¿Cuánto hemos recaudado hoy? Lo que le preocupaba. Ya conseguido, falleció Barnum, a saber dónde estará. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma, para ti estas piezas malabares, aquí puedes hacer unos ejercicios prácticos. Vale, muy bien, qué cómodo. Con malabares. Y para ti, Jesús. A ver. A ti, toma, ponte esta barba, cúbrete la cara, que te voy a poner aquí la casetilla esta, que vamos a sacar unos seguros. Sí, sí. A partir de ahora eres la gran mujer barbuda, ¿eh? Bien, bien. Y lo del pelo este que me sale por las orejas. No, eso es para otra atracción. Es necesario. Que él encontraba, ¿no? Y siempre con un lema que él lo aplicó a lo largo de su carrera profesional, y es que a la gente le gusta que la engañen. Eso lo tenía él muy claro. La gente quiere ver algún espectáculo, algún fenómeno, alguna rareza, yo se la traigo. Y si no es real, yo la invento. O sea, Carlos, que hubiese hecho, si hubiese televisión en el siglo XIX, el That's Incredible de la época, ¿no? Por supuesto. La evolución de Barnum es curiosa, además, porque, bueno, vio bastante. Él nace el 5 de julio de 1810, es decir, cuando Estados Unidos era un país muy joven, y muere en 1891, cuando Estados Unidos está a punto de dar el salto a convertirse ya en una gran potencia mundial. Él tenía un enorme sentido del espectáculo, hay que reconocérselo, era una persona brillante. Él aprovechó los recursos que tenía en una sociedad en crecimiento como la que él vivía para intentar crear algo, pues bueno, aparte de ganar mucho dinero, pues crear algo lo más grande posible. De hecho, él vio el nacimiento en vida del que hoy es el circo. La Zona Cero. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Pasen y vean, porque aquí van a encontrar todo tipo de criaturas, diferentes tamaños, diferentes grosores, cualidades, habilidades, mutaciones, de todo tenemos en el gran circo Barnum. Sí, un monográfico Zona Cero dedicado al circo, ¿verdad? Y eso que no somos especialmente pues forofos de la actividad circense. Pero bueno, la verdad es que Barnum merece un monográfico Zona Cero, pero con letras mayúsculas. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, rodeado de todo el espectáculo de Barnum. Estás aquí. Porque es una de las cosas más sorprendentes. Yo creo que a los oyentes les va a gustar, porque creo que muy poca gente se imagina hasta qué punto fue famoso e importante Barnum, Phineas Taylor Barnum, para la historia del circo y del espectáculo concebido en el sentido moderno. Sí, señora. Aunque no resultaría muy grotesco. Veo que vienes con fotos de la época, con tarjetones del hombre más fuerte del mundo, la mujer barbuda, el hombre más diminuto. Aquí lo tengo. Recordar que vamos a hablar de la persona que acuñó la palabra el mayor espectáculo del mundo. Del mundo, exactamente. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes con una camiseta de la mujer simio, ¿eh? Sí. Y con una sirena de plástico también. Esto es para exhibir en un circo, porque bueno, el Barnum exhibía de todo lo que encontraba, animales exóticos, personas, rarezas, fenómenos, de todo. Pues yo creo que es el que acuña también esa palabra de friki, ¿no? Porque a partir de ese momento casi todos los frikis se apuntaban al circo Barnum. Y además que este hombre era un mafiosillo también, ¿eh? Porque mafiosillo, desarrolló sí. técnicas para sacarle los dólares a los pobres catetos que se acercaban al circo. Yo escuché una en una ocasión que decía, bueno, tenía a unos cuantos secuaces en la puerta, en la entrada del circo, se pagaban 50 centavos y entonces estos secuaces observaban las carteras. Y si la cartera venía abultadita del centro de Minnesota o cosas de estas, pues cogían los secuaces y marcaban
con una tiza el abrigo, por así se chocaban, como por error, y marcaban con una tiza, y ese era el tipo a seguir. Ese era el tipo a seguir y a sacarle todos los dólares posibles en diferentes casetitas donde se mostraban las atracciones, ¿no? O sea, que el tipo, el Barnum este, se las traía. No, ¿sí? No tenía ningún tipo de escrúpulos. De hecho, le consideran el príncipe de los charlatanes. Claro, claro. Y ya sus orígenes, pues, apuntaba a formas, ¿no? Porque este hombre ya era hijo de un tabernero y desde pequeño empieza a desempeñar pues multitud de oficios, ¿no? Empieza a ser mozo de labranza, buhonero, organizador de loterías, periodista, hasta que encuentra un filón. Ve que con eso no hace demasiado dinero, sí, él está deseando a ver... Qué pena, Jesús, eso que has dicho, ¿eh? Sí, no, lo de periodista, en aquella época... Buhonero... Sí, señor, el Heraldo de la Libertad se llamaba su periódico. Sí, bueno, fíjate. Era de Danbury, Connecticut, toda la libertad. Era un buscavidas, era periodista, buhonero... Claro, y ya... Sí, es verdad, porque entra de todo, ¿no? Pero bueno, periodista, es que una parte importante de lo que realmente... Pero periodista amarillista, ¿eh? Si hubiera habido televisión, hubiera sido el inventor de la telebasura, seguro, pero seguro. Seguro. Bueno, Poe también lo fue. Era un monstruo de la... Pues sí, la verdad que sí. Además, ya digo que el concepto de periodista de aquella época era totalmente diferente ahora. Sí, sí, sí. Al que se dedicaba a buscar pues cualquier tipo de noticia, pues, para vivir. Yo digo que mal vivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estos venir e ir y a charlar con unos y charlar con otros, se da cuenta de que hay algo que sí que da dinero, que es el contratar y mostrar al público, previo pago, claro, pues una serie de rarezas.